Estamos en su programa de medicina naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, en esta bella mañana, transmitiendo a través de Facebook. Facebook, acá atrás de nosotros están los datos del consultorio, los teléfonos para que ustedes nos conozcan. También a través de YouTube, ahí están el celular, teléfono, nada más véanlo con un espejo. A través de esta cámara, pues todo se ve al revés, ¿no? Pero véanlo con un espejo. Y agradezco a toda la gente que luego anda uno en la calle. Me reconocen por la voz, tal vez no me conozcan físicamente, pero me reconocen por la voz, tienen a saludarme, pues yo los atiendo como debe de ser, con educación y bueno, dándoles el lugar como fans de nosotros en la ciudad de Puebla. Así que un saludo a la señora que me encontré ahí en un centro comercial ayer y gracias por sintonizarnos todos los días de lunes a sábado en el 920 de Amplio. Modulada. Bueno, continuamos con esto. Señoras y señores, buenas noticias. Los rollos, que se cuide porque a ver, no entiendo. Este es el recto, esta es la región. ¿Por qué no? Un poquito más cerquita. La región perianal. A ver, Susi les va a enseñar. Yo creo que sí se ve. Esto es bien importante que. Les va a enseñar la colita de alguien que tiene el virus del papiloma. Miren, en Facebook, observen la colita. ¿Ya la vieron? Ahora en la cámara de YouTube. Se ve feo. Se ve muy feo. Muy feo. Y bueno, pues esa es la región perianal. Pero tenemos. Observen, sean cuidadosos porque, híjole, pues. Los labios mayores, labios menores, el glande, todo lo que es. Finalmente es medicina. Se le puedes poner un poquitito más cerquita para que la gente vea bien eso. En YouTube lo están viendo ahora. Ahora nos vamos a Facebook. Observen las lesiones que se presentan producidas por el virus del papiloma humano. Les llamamos condilomas, pero a veces la enfermedad se ve y en otras veces no se ve. No, cuando son alrededor del cuello, del cerebro, no lo van a ver. O las paredes vaginales. O las paredes de la vagina, pues no lo vas a ver. Pero entonces, esto se ve por medio de una colposcopía, por medio de un papanicolau, porque bueno, pues lo observas cuando lo abres, sí, vas a dar unas muestras, ¿no? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, Toñito? ¿Qué vamos a hacer? Bien, siempre les recomiendo que se quemen esas lesiones. Existen doctores que se dedican a esto, les queman las lesiones y quedan bien, ¿no? Pero deben de tomar algunos inmunoestimulantes. El chiste de las infecciones de transmisión de este tipo es aumentar el sistema inmunológico, los glóbulos blancos, hacer que trabajen bien para que produzcan interferón, gamaglobulinas, interleuquinas y hagan que el virus se sienta agredido. El virus es un ser pensante, un ser vivo. Entonces detecta que hay algo, que un veneno en la sangre que está presente ahí, y el virus se acuesta a dormir, se mete al núcleo celular, se queda dormido y ya no, y desaparecen las lesiones. Eso es lo único que se puede hacer. ¿Con qué? Tengo una planta medicinal denominada Huanquín. Se las deletreo H-U-A-N-G. La siguiente palabra es Ki, Q-I, Q-I, Ki, Huanquín. Se toman dos tabletas tres veces al día. Bueno, también debemos de darle al sistema inmunológico selenio, zinc y magnesio. Selenio, zinc y magnesio. Todo esto viene en un comprimido, un suplemento alimenticio. Se toman una tabletita diaria de selenio, zinc y magnesio, que es una dosis estándar a la hora que ustedes quieran. De preferencia con algún alimento porque les cae pesado en el estómago. Cae un poquito pesado por el zinc, que es muy fuerte, ¿no? Tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí, es una pregunta, pero más que una crema, doctor, ¿tendrán una crema para la nariz reseca? Se le reseca por dentro y pues cada que se suena se le despegan costras y sangre. ¿Agua de mar? Es agua de mar, nada más. Agua con sal. Un poquito de agua, le agregas sal y con un gotero te aplicas solución salina. Y ya nada más con eso te lubricas y ya se te caen las cosas. Y este es el problema de resequedad también por el clima. El clima reseca. Y tomen agua. Y toma agua.
Tome mucha agua, por favor. Es más importante, pero esto con un agua de, con solución sal en agua de mar, con eso se despega la. Es lo único que hay. Ahora, si no la quieres hacer, bueno, pues compra agua de mar para las fosas nasales. Que si podemos hablar de... Ese es el tratamiento muy, muy sencillo. Ahí a través de Facebook alguien puso algo, déjeme ver. Porque estoy no ve lo que pasa es que ve muy bien. Lo que pasa es que dice, podría hablar de carcinomas, se las detectaron al amigo de mi esposo. Carcinomas. ¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde? Carcinoma es cáncer. Carcinoma es cáncer. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Nadie sabe. Si es al amigo de tu esposo, a lo mejor estamos hablando que tiene en el pene. Podríamos decir eso. ¿Sí? Si sería específico de qué parte del cuerpo para hablar de carcinoma. Carcinoma es cáncer. Cáncer, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es a continuación es aplicable para esto. Cuando hay un proceso canceroso en cualquier parte de nuestro cuerpo, el cuerpo tiene la habilidad o la capacidad de destruirlo, pero ustedes deben de tomar suplementos alimenticios para mejorar, ya lo dijo, tumores en todo el cuerpo. Ay, Dios mío, tumores en todo el cuerpo. Bueno, voy a decirlo, ¿no? Entonces se pueden utilizar el producto llamado zinc, selenio y magnesio. Se toman una tableta con la comida del mediodía. Pueden tomarse el producto llamado moringa, una tableta con el desayuno, una con la comida. El arándano combinado con el pignogenol, una con cada alimento. El cardo mariano, que es un potente desintoxicador de la sangre, fortalece el sistema inmunológico, una con cada alimento. Nuestro extracto de ajo japonés, el ajo estrella, el ajo para las estrellas, una con cada alimento. Estos son inmunomoduladores, productos, se les llama suplementos alimenticios, que no curan el cáncer, pero fortalecen el sistema inmunológico para que el sistema inmunológico trabaje mejor. Todos tenemos cáncer. Yo tengo cáncer, tú tienes cáncer, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y a ustedes también. Sí, sí. Es la combinación de los proverbios o los adjetivos. Él, a los, las, ellos, ustedes, vosotros, ellos. No, no, eso es otra cosa. Artículos sobre artículos. Los artículos. Bueno, o verbos. Bueno, sea lo que sea. Bien, todos tenemos células cancerosas, nada más que en algunos se desarrollan, en otros no, debido al sistema inmunológico. Nosotros vivimos gracias a nuestro sistema inmunológico. A todos nos puede dar cáncer, a todos. Pero si el sistema inmunológico trabaja bien, todos nosotros vamos a estar bien. Consulta mis videos en mi canal de YouTube como Dr. Antonio Chávez. Todo lo referente a cáncer y al sistema inmunológico. Yo me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Mañana comenzamos el programa hablando de eso. Acá en el 920 de amplitud modulada. Teléfono de mi consultorio 248-8893. Celular 22-25-47-2289. Buenas tardes, Susi. Hasta mañana. Hasta mañana, querido público. Síganos mañana.